luego. Oye, por cierto, ¿tú crees que vendrás? ¿Por qué tienes tanta prisa? No tengo prisa. ¿A dónde vas? A casa. Hoy podías venirte a la mía. Feliciana iba a hacer arroz y estamos los dos solos. Otro día. Bueno, le diré que has despreciado su arroz. Dile que me acerco cualquier día, aunque no haga arroz. Además, quería presentarte una amiga que ha venido a vivir con ella. Ya la conoceré. ¿Va? Vaya claveles que tengo. ¿Qué tal está la tía? ¿No has pasado a verla? No. Vine anoche del norte y salgo hacia La Mancha esta misma tarde. Únicamente me dio tiempo a mandarte aviso a ti. Siéntate. ¿Y los estudios? Bien. Céntrate en ellos. Trabaja en los libros. La farmacia es rentable. Samaniego te dejará llevar la suya en cuanto termines. Ya lo sabía. Los medicamentos son caros, pero los materiales con los que se hacen no valen nada. Por eso es una buena carrera. Gracias. Así no tendrás que ir de acá para allá, como estoy yo. No tienes que preocuparte. Si a mí me hubieran dado una carrera, sería algo en el mundo. Claro. ¿Estás bien? Sí. Me sigue doliendo un poco la cabeza, pero de tarde en tarde. ¿Y a Nicolás no le habéis visto? Vino por última vez hace unos meses. ¿Y tú en qué andas ahora? ¿Yo? En nada que puedas entender. Toma, te alivera algo. Anda, cógelo. Dame un trapo limpio. ¿Para qué? Y seco. Alguien tiró agua a la calle y me cayó encima. Es verdad. Dios, cómo le han puesto. Venga, venga. ¿Está mi tía? Sí, en la salita. ¿Y está sola? Sí, sí, sí. ¿Es que no vas a saludar? Buenos días. Pasa y siéntate. No te quedes ahí de pasmarote. Ahora mismo vengo, tía. Un momento. Te voy a romper la cabeza. Acérquese y ya verá. No se puede saber más de lo que ya sabe de ropa blanca. Era el negocio que tenía mi marido en Francia. Allí lo aprendí todo. Pero me he pasado un año entero buscando trabajo en Madrid y no lo he encontrado. Aquí nadie sabe lo que son unos grandes almacenes. Y cuando emplean a alguien, es a uno de esos horteras gandulones que no saben nada. Por eso nos decidimos a buscar dinero, para montar una tienda amplia y completa. Hablamos con Moreno Isla, que es el señor que tiene los bajos de Pontejos, y encontramos unos locales vacíos. No se puede, señora. Está como muerto. ¿Otra vez? ¿Esta criatura? ¿Le metiste el gato entre las sábanas? No se movió. Dame la Almirez.
Salí. Vamos, hijo, levántate, que tienes que ir a clase. Uy, vamos, arriba, levántate, ven aquí. Uy, ah, arriba. Mira, nada, mira que has ido a clase. Te voy a ahogar, a ver si respiras así. Uy, levántate, que tienes que ir a clase. Uy, Dios. Buenos días. Buenos días. ¿Han terminado ya? No, señora, aún no. Gracias. Señores, el examen ha terminado. Por favor, entreguen sus ejercicios. Esta vez no es necesario que intervenga usted. ¿Por qué? Porque he contestado a todas las preguntas. Déjame a mí, tonto. Una ayudita nunca viene mal. ¿Pero qué es lo que les dice? Le cuento tus circunstancias. ¿Mis circunstancias? Sí, que eres huérfano, que sufres de la cabeza. Que te esfuerzas y que no andas muy sobrado. Alguien se lo tiene que decir, ¿no? Bueno. ¿Honrada? ¿Honrada? ¿Qué narices? ¿Pero tú crees que es una mujer que sea lo que se llama honrada? Entonces no lo es. ¿Qué ha de ser? Menuda púa está hecha. Llego a Madrid con un barbián, creo que tratante de fusiles. Llevaba un tren de vida que para qué contarte. Pero aquel se largó y ella tuvo que empeñarlo todo. Feliciana la encontró en la miseria y la trajo a vivir a su casa. Y ahí está. Hace salidas nocturnas, pero en el fondo parece buena. Tiene ángel, ya la verás. Hola, ya estamos aquí. Estoy preparando algo de comer. Vengo enseguida. Este es mi amigo Rubín. Ella es Fortunata. ¿Te ayudo? No, no, déjame. ¿Podemos jugar una partida mientras esperamos? ¿Eh? ¿De qué? De lo que tú quieras. ¿Siete y media? No. No tengo ganas. Está bien. ¿Qué se te ha perdido? Chica, mi toquilla. ¿Vas a salir? Sí, ¿qué hora es? Las 9:07. Maxi había venido a conocerte. No se preocupe, yo también tengo que salir. ¿Era esto lo que buscaba? Uy, si llega a ser un perro, me muerde. ¿Has oído? Tu amigo también se va. Que se marche. Tú y yo somos gente, ¿no? Abrígate. Está la tarde muy fresquita. Llévate el llavín. El sereno se llama Paco, acuérdate. Suele estar en la taberna. Hasta otro día. Adiós. Adiós. Yo también me marcho. Bueno. Adiós, Rubín. Adiós. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero suelta! ¡Pero suéltame! ¿Qué pasa? Nuestro invitado se va corriendo. Valiente hipócrita está hecho. Eres un animal y no tienes gracia. Más te valía ponerte a estudiar. ¿Por qué no haces el favor de tocarme las narices? No te hagas el grosero. Si aunque quieras parecerlo, no lo puedes conseguir. Ah, no. Está bien. ¡Hala! ¡Vete! ¡Vete! Adiós. Cuando les van, siempre yo pienso.
Fortunata ha salido al mercado. No puede tardar. ¿Has oído? Sí, sí. Ya he oído. Gracias. ¡Fortunata! Espere, espere. ¿Me decía a mí? No se vaya. ¿No me voy? Si usted me quiere querer, yo la querré más que a mi vida. Soy un infeliz, quiero decir, soy bueno. Me conformo por hoy con que seamos amigos. Hasta ahora no he conocido a ninguna mujer. ¿Y qué? Mañana vendré a 8:30. ¿Me da palabra de no salir o de esperarme para salir conmigo? Vendré. ¿Qué buscas aquí? Sí, bonita te pones. Anda, lárgate. Feo, feo, feo. Si no te largas de la patada que te doy... ¿Pero qué buscas aquí? Vengo a por la lámpara para aviar. ¡Papito! Tía, venga usted. Está de jarana. ¡Cusón, feón! La culpa la tienes tú. Porque te pones a jugar con ella, le ríes las gracias y ya ves. Cuando quieres que te respete no puede ser. Está muy malcriada. También vendrás tarde esta noche. Mira que las noches están muy frías. Que no estás tú para valentías. No, si no siento nada. Nunca he estado mejor. ¿Va a salir usted esta tarde? Puede que me llegue un rato a casa de Paca Morejón. ¿Por qué? Por acompañarla. Tengo que ir a buscar unos apuntes a casa de Narciso y la dejaría usted en la calle de La Habana.
¡Ay! ¿En qué estás, bribona? ¡Nunca te enteras de nada! ¡Ay, inútil! ¿Sí creerás tú que no te estoy viendo, bribona? ¡Inútil más que inútil! Ya te voy a arreglar yo a ti cuando vuelva, bribona. ¡Pal pelo te voy a dar yo a ti, rica! ¡Andando! ¿Te ha hecho daño? Anda, dame la mano del almirez. Tengo un clavo en la bota que me está dejando cojo. Vamos, niña, estate quieta ya, ¿no? Le voy a decir a su tía lo que está haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Esconderse en su habitación para que no le vea a nadie, pero yo le he visto por el ojo de la cerradura. ¿Qué? Escribiendo cartas a su novia. Me parece que tú no andas bien. Por Dios, ten mucho cuidado. No vayamos a tener aquí la del año pasado, que empalmaste 4 catarros seguidos y por poco pierdes el curso. Hay que tener cuidado con estas lluvias. Yo creo que debías empezar a tomar el agua de brea. No hagas ascos. Hay que curarse en salud. Por sí o por no, mañana te traigo las pastillas de Tolú. ¿Qué pasa? Nada. Ah, ¿vamos? ¿De quién es? Mío. Esto es para que desempeñes la ropa que te sea más necesaria. Los trajes de lujo, el sombrero y las alhajas se sacarán después. Y se renovará el préstamo para que no se pierdan. Gastarás de lo que tengas. Vivirás sin ostentación, pero también sin trampas. Arriba hay un piso vacío que tú vas a alquilar mañana mismo. Buscas unos muebles baratos y lo arreglas a tu modo. ¿Por qué haces todo esto? Por mí. Para poder estar contigo. Me dieron mala carne y tuve que volver. Por eso dejé abierto. Ya he visto todo. Traje la ropa. Ya la he visto. Voy a hacer la comida. ¿Te quedas aquí? Sí.
Me llegarás a querer un poco. No es cosa de mi voluntad. Yo sé que me llegarás a querer. Lo sé. Eres una buena persona. ¿Me dejarás que te enseñe a escribir? De verdad, no sabes qué es el norte y el sur. Ni los días que trae cada mes, ni las estaciones del año, ni lo que es Europa o Inglaterra. ¿No sabes quién era Colón? Lo supongo. ¿Y qué supones? Que era un general como Pringle o Donald. ¿Por qué tengo que saber todo eso? Nadie pudo enseñarme. Yo lo haré. Y ahora, háblame de ti. ¿De mí? ¿Te importa? No, pero que tengo que contarte. Todo. Lo que tú quieras. Mi padre tenía un cajón en la plazuela. Y mi madre, como mi tía segunda, un negocio de huevos y gallinas. A mí entonces me llamaban Pitusa porque era raquítica y canija. A los 12 años crecí de golpe y me hice grande. Pero ellos no pudieron verme porque murieron antes de que cambiara. Viví y trabajé con mi tía. Conocí a un hombre. Sigue. Es mejor que no cuente más. ¿Por qué? Te voy a lastimar. No importa. Bueno. Conocí a un hombre. Iba a tener un hijo suyo cuando me dejó. Me vi perdida y no tenía dónde volverme. Acepté la ayuda de otro, un quincallero. Fuimos juntos por los pueblos. Nació mi hijo y al año enfermó. Vino su padre a verle morir. Pagó el entierro y me dejó con el otro. El dinero que nos dio sirvió para que mi compañero bebiese sin parar. El vino y el aguardiente terminaron con él. Después, cuando me vi sola... ¿Cómo se llama? ¿Quién? El hombre... El primero, ese monstruo. Juan. ¿Le querías? Y todavía le quiero. Tanto que si le viera en peligro, le sacaría en bien aunque me perdiese yo. ¿Y si ahora se presentara aquí y te dijera... Fortunata, ven, ¿irías? Eso depende. ¿Me iría o no me iría? ¿Tú sabes qué es el pecado y la culpa? Sí, lo sé. Uno se salva si se arrepiente. Pero cuando alguien quiere mucho a una persona, no tiene ninguna culpa ni está pecando siquiera. ¿Sabes de Dios, de la Virgen, de Jesucristo? Los tengo por buenas personas, pero sé muy poco de ellos. Te he hecho mucho daño. Yo he sido un tonto hasta esta noche. He sido un tonto porque carecía de un objetivo en mi vida. Porque esos son los tontos. Personas que no tienen una misión que cumplir. Fortunata, has hecho que se abra un nuevo mundo para mí. Que el general Pavía aceptará... No. Aceptará un mando... militar importante. Esto es muy natural, siendo capitán general de Madrid su cuñado, el señor Hidalgo.
No pongas hocico. Y no agarrotes los dedos. Separa un poco la cabeza del cuaderno. Si es algo que no necesita tanto esfuerzo. ¿Qué te pasa? Nada, nada. ¿Qué te pasa? No te asustes, mujer. Me suele doler la cabeza. A veces casi no se puede soportar, pero al final siempre pasa. No te asustes. ¿Puedo hacer algo? ¡Voy a la botica! ¿Te puedo ayudar? ¿Maxi? Estoy aquí. Tengo que hablarte detenidamente. ¿Tienes jaqueca hoy? Sí, un poco. Principios. Anda, anda. Ven, ven. Tengo que darte una mala noticia. Bueno, mala, precisamente mala, no. Pero tampoco es buena. Tu tía Melitona Llorente ha pasado a mejor vida. Me ha escrito el señor cura de Molina de Aragón. Murió como una santa. Pero si yo no la conocía... Es igual. Tú y tus hermanos sois los únicos parientes que tenía. Dejó 30.000 reales para misas. Recuerdo que cuando vivía papá, nos mandaba rosquillas y arrope. Vosotros heredaréis un capitalito sano. ¿Cuánto? Según mis cuentas, 20 o 25.000 duros. Claro que en los pueblos nunca se sabe lo que se tiene ni lo que no se tiene. Cuando Juan Pablo venga a Madrid, irá a Molina a enterarse del testamento y a recoger lo que es vuestro. Pues que venga inmediatamente. Sí, hoy mismo le escribiré. Sosiégate. Tú eres así. O la patía andando o la pólvora. Esto es ahora, que antes para mover un pie tenías que pedirle licencia al otro. Te estás volviendo tú muy atropellado. ¿Cuántos años tendría? ¿Quién? La tía, la muerta. Mira, no me cambies de conversación, ¿eh? Ni me vengas con fábulas. Espero que con esos estudios en casa de tus amigos te hayas convertido en un pozo de ciencia. Tú te pasas los días y la mitad de las noches en una conspiración. Porque por el lado de las mujeres no temo nada, francamente. Ni a ti te gusta eso, ni puedes, aunque te gustara. ¡Señora, la cocina, que se quema! Espera un momento. ¿Pero qué has hecho, desdichada? ¿Pero qué pasa? ¡Desdichada, me vas a quemar la casa! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Dímelo! La culpa la tiene usted por no decirme que el pollo... ¡Mi culpa, insensata! Un día yo me lo dije y terminas en la cárcel. ¡Ay, seguro que lo hago! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Un rato. Estoy mojada. Ven. Tengo que ir a clase, pero antes debo decirte una cosa. ¿Qué? Fortunata, yo me caso contigo. Hace tiempo, cuando te conocí, lo pensé, pero me pareció bien no decirte nada hasta no tratarte un poco. O me caso contigo o me muero. Este es el dilema. ¿Qué quiere decir dilema? Pues esto, que o me caso o me muero. Has de ser mía ante Dios y ante los hombres. ¿No quieres ser honrada?
Pues con el deseo de serlo y el nombre que te dé yo, ya está hecha la honradez. Me he propuesto que seas una persona decente y lo serás, si tú quieres. Esas cosas se calculan bien, no por mí, sino por ti. Yo lo tengo bien pensado. A mí nunca se me pasó por la imaginación. Tu familia ha de hacer la contra. No me importa. Ahora tengo que irme. Piénsalo. Vivir con este hombre de día y de noche, con este encanija. Pero tengo que calcular lo que es ser casada, ser honrada, persona decente. Si me atreviera. ¿Y qué hay de malo en esto? ¿Qué puede hacerme? ¿Acaso me va a comer? No me puede negar el derecho a casarme con quien me dé la gana. No puede, no puede. ¿Está? No, la señora no ha vuelto todavía. Memo en polvo. ¿Quieres que te tome la lección? Ni falta. Canijo, espátula. No quiero que me tome la lección. No seas salvaje. Es mejor que aprendas a leer para que el día de mañana seas una mujer completa. Teniendo juicio se te mirará siempre como de la familia. Me zampo yo a la familia. Nunca te abandonaremos. ¿Sabes qué te digo? Para que lo sepas, ten entendido que cuando yo me case, te llevaré conmigo para que seas la doncella de mi señora. ¿Casarse usted? Memo más que Memo, casarse. Pero si la señorita dice que usted no se puede casar. Se lo decía doña Silvia la otra noche. Te voy a... Ay, eres lo más animal y grosero que he visto en mi vida. Si no te curas de esas tonterías, nunca llegarás a nada. ¡Déjame ya! Bueno, ¿y esas risas a qué vienen? ¿Porque he dicho que me caso? Pues sí, señor, me caso porque me da la gana. Tú eres una inocente. Tú no conoces el mundo ni sabes lo que es una pasión verdadera. Verás tú, el amor es ley de leyes. El amor gobierna el mundo y si yo encuentro una mujer que me gusta, que es la mitad, por no decir toda mi vida, ¿por qué no he de casarme con ella? A ver, que me lo digan. Que me den una razón, media razón siquiera. Pero la única que me dan es que si ha sido o no ha sido esto o lo otro. Y yo respondo que es falso. Si hay en su existencia días borrascosos, es por la ley de la necesidad y de la pobreza, no por vicio. Los hombres, los señoritos, esa raza de Caín corrompida y miserable, tiene la culpa. Y para que se entere usted de una vez, yo no cedo ni puedo ceder porque sigo en esto el dictado de mi conciencia y contra la conciencia no caben pamplinas ni discusiones rancias como las que usted me pone. Me caso porque soy dueño de mis actos, porque me lo dicta la conciencia, porque soy mayor de edad y porque me lo manda Dios. Y si usted lo aprueba, ella y yo le abriremos nuestro... Venga. Qué despabilado está el tiempo, ¿eh? Tía. Venga, a la cama todo Cristo. ¿Qué era lo suyo? Las chuletas de ternera y los dos reales de menudillos, don Paco.
Tenga usted simpatía y a mandar. Gracias. Adiós. No tener que andar nunca más con gentuza. Eso es lo que gano. Pero un marido que tiene menos fuerza que la mujer no puede ser marido. El pobrecillo es un bendito de Dios, pero no le podré querer nunca, aunque viva con él 1000 años. Esto es ingratitud, pero no lo puedo remediar. Te he hecho arroz con menudillos. Me gustan. Ya lo sé. Eres una laja. Pero un día tendremos servidumbre. Y llegará el momento en que no podremos pasar sin una niñera. ¿Para qué querrá niñeras este desventurado? Tu comportamiento decidirá de tu suerte. Y como será bueno, porque tu alma tiene todos los resortes del bien, estamos al cabo de la calle. Lo pasado, pasado está. Y lo que diga el mundo, no nos importa. Piensa bien lo que haces y no comprometas por mí tú. Cuando quise contarte, no dejaste que terminara. Pero no tuve un hombre solo. Ni 3 ni media docena. Calcula que los que me conocen te van a llamar el marido de la afortunada en vez de llamarte por tu nombre de pila. Yo te agradezco mucho lo que haces, pero como te estimo, no quiero verte con... No quiero que te tomen el pelo por mí. Que tú seas buena, honrada y leal es lo que importa. Lo demás corre de mi cuenta. Tú déjame. Mi hermano Juan Pablo fue a hacerse cargo de la herencia Molina. Ha escrito y dice que aún no sabe lo que nos tocará a cada uno, pero que no será poco. ¿Más vale así? De eso me alegro por ti, exclusivamente por ti. Cuanto más seguro está lo material, más segura es la conservación del honor. La mitad de las deshonras que hay en la vida no son más que pobreza, chica, pobreza. Créete que Dios ha venido a vernos y si ahora no nos portamos bien, merecemos que nos arrastren. ¿Qué tal vas? Bien, estoy acabando. No me refiero a eso. ¿A qué entonces? A lo tuyo con Fortunata. Quiero casarme con ella. ¿Qué dices? Que me voy a casar con ella. ¿Cuándo? No sé, cuando pueda. De todas formas, no me interesa que se lo digas a nadie por ahora. Descuida, lo que es por mí no lo sabrá nadie, te lo prometo. ¿Ha llegado el señorito? No, no ha venido. ¿Y tú, puerca, fantasmona, mamarracho? ¿En esto te pasas el tiempo? ¿No te da vergüenza, verdad? En vez de ponerte a coser, te pasas el día tusándote las crines. Presumida, sinvergüenza, te voy a llevar a la barbería para que te afeiten la cabeza y te quedes como un huevo. Ahora la moquita y las lagrimitas, ¿verdad? Después que me envenenas la sangre con tus peinados indecentes. ¡Anda a la cocina! ¡Ay!
¿Qué ocurre? Yo que usted me iba de casa. ¿Por qué? Y si se queda, prepárese mañana. ¿Pero qué es? No lo sé, pero algo gordo, seguro. No te preocupes. Muy bien, don Maximiliano. Muy bien. Siéntese, que hay para rato. Muy bien, señor don Maximiliano. Estarse una matando toda la vida para sacar adelante al dichoso sobrinito. Sortear todas las enfermedades a base de mimos y cuidados. Darle una carrera quitándome yo el pan de la boca. Hacer por él lo que no todas las madres harían por sus hijos. Para que al fin... ¡No! No me digas nada, que bastante enterada estoy. Sé muy bien quién es esa ilustre dama con la que te quieres casar. Vamos, vamos. Qué buena doncella te canta. Y creerás que vamos a permitir tal deshonra en la familia. Dime que todo es una chiquillada y no se hable más del asunto. ¿Es una niñería? No, señora. ¿Estás seguro? Valiente idea tienes tú del mundo y de las mujeres, inocente. A ti hay que tratarte siempre como esos niños atrasaditos que están a medio desarrollar. Hay que recordarte que hace 5 años todavía iba yo por la mañana a abrocharte los calzones. Y tenías miedo de dormir solo en tu cuarto. ¡Siéntate! Y no me pongas nerviosa. Es menester que usted se entere de las cosas que yo pensaba hablar. ¿Y por qué no lo hiciste? Vaya... Y un chico delicado como tú, meterse con esas viciosonas. Y entérate bien, ¿eh? Así pronto entregarás la pelleja. Si caes enfermo, no vengas luego a que te cuide tu tía. Que para eso sí sirvo, ¿eh? ¿Para eso sí sirvo? Ingrato. Tunante. ¿A ti te parece bien darme este pago? ¿Y que te me cases con una mujer de mala vida? No es eso, tía. No es eso. No es mujer de mala vida. Le han engañado a usted. El que me has engañado eres tú. Buena me la has hecho. Buena. A usted le han informado mal respecto a la persona que... Yo pensaba decirle, tía, yo quiero una persona y mi conciencia... ¡Cállate! ¡Cállate y no me saques la cólera! Que al oírte decir que quieres a esa tía chubasca, me dan ganas de ahogarte más por tonto que por malo. ¿Cómo está la familia? Perfectamente bien. ¿Y en casa? No hay novedad. Adiós, gracias. Vamos, doña Lupe, que hoy estamos de buenas. ¿Me tiene usted en vilo, don Francisco? ¿Ha pagado? Yo tampoco lo esperaba. Como que anoche fui a decirle que el lunes le embargábamos. Pues se ha presentado esta mañana.
pensaba que venía a pedir más prórroga. Entonces dijo, vengo a pagarles a ustedes. Me quedé atónito. Finalmente me dio los 8.000 reales, cogió su pagaré y a vivir. Lo que yo le decía a usted, el tal Joaquinito Pez es una persona decente. Pasa sus apuros, como todos estos hijos de familia que se dan la buena vida. De fijo será jugador. Los 6.000 reales de usted, yo cojo lo mío. He oído decir que está con el agua al cuello. ¿Quién será el desgraciado al que le ha dado el sablazo? Que nos importa. ¿Cómo no le vamos a prestar más? Me hizo el favor de colocar a un sobrino cuando le concedimos una prórroga. No es mala persona. Al marquesito de Casa Bojío tendremos que embargarle hasta la lámina del árbol genealógico. Adelante. El chico de la casa de ropas hechas, José María Vallejo, sí, me tiene todos los primeros de mes como un perro de presa. No tienen consideración. Es menester tratarles así. ¿Qué le hizo? Se resistía a pagarme el interés. Cogí media docena de capas y me las llevé tan fresco. Y no lo hago por el materialismo de las capas, sino para que mire bien el plazo. Estos no son buenos tiempos, doña Lupe. No son buenos tiempos. Y con esta fecha y con esta facha me voy. ¿Tan pronto? Señora, que no he oído misa. Justo iba a ir cuando vino Joaquinito a darme la gran peripecia. Buen ha sido, buena. Quede usted con Dios. Vaya usted con él. No, no te sofoques. Todo lo que te digo es por tu bien. No me he sofocado. Yo estoy tranquilo porque mi conciencia... Ya sabes lo que te he dicho. Hoy no me sales de casa. Y desde mañana me empiezas a tomar el aceite de hígado de bacalao. Porque todo eso que te pasa no es más que debilidad del cerebro. Con que ya lo sabes, ¿eh? Ya te puedes ir a quitar las botas. Estás preso. Papitos, ten cuidado de lo que hace el señorito Maxi mientras yo estoy fuera. Mira si escribe alguna carta o qué hace. Tía. Yo no puedo obedecer a usted. Soy mayor de edad. He cumplido 25 años. Yo la respeto a usted. ¡Respéteme usted a mí! ¡Papitos! ¡Papitos! ¿Has visto qué insolencia? Ay, si no es él. Si no es él. Si me lo han cambiado. Si me lo han vuelto del revés. Estoy por avisar a la pareja de orden público para que lo detengan. ¡Siete mesino! ¡Hipocritón! ¡Ay! Ven conmigo. Ven conmigo. Acompáñame. ¡Ay! ¡Ay! Toma. Baja por los fideos y el azúcar. Yo no salgo. No puedo salir. A mí me va a dar algo. ¡Ay! Pásate por la droguería y súbeme una perra gorda de sanguinaria. A mí me va a dar algo. Yo creo que me algo. A mí me va a dar algo. La quiero tanto que ni ley, ni familia, ni el mundo entero me pueden apartar. La quise desde el momento en que la vi y no puedo dejar de hacerlo sino dejando de vivir. De modo que es una tontería que se opongan a lo que tengo pensado porque salto por encima de todo y si me ponen delante de una pared, la paso. Mire, ¿ve usted cómo rompen los jinetes del circo Price esos papeles que les ponen cuando saltan a caballo? Pues así rompo yo una pared si me la ponen entre ella y yo. Me he llevado chascos en mi vida. Pero como este no me lo había llevado nunca.
¿No te parece que debías haber dicho? Pues tía, esto hay. Claro que sí, tía, pero me daba reparo. Óigame usted ahora. La conocí hace 3 meses. Estaba pobre, había sido muy desgraciada. Sí, sí. Ya me han dicho que es muy corrida. Tienes buenas tragaderas. No haga usted caso. No es acción noble traer al buen camino a un alma que se ha descarriado. ¿Y tú? ¿Tú te has metido a pastor? Pero, tía, si es un ángel. Un ángel de cornisa. Buen provecho. Créame usted, cuando la conozca... ¿Yo? ¿Conocerla yo? El querer ser honrada no es lo mismo que serlo. Estás loco. Yo la quiero a usted mucho, tía. Le debo a usted la vida. Y aunque se empeñe en reñir conmigo, no lo ha de conseguir. Tú ya no eres el sobrino que yo crié. Vaya, que de la noche a la mañana has aprendido unos términos y unos floreos de frases que me tienen pasmada. Te has convertido en un poeta en toda la extensión de la palabra. Y yo siempre los he tenido por embusteros y por tontos. ¿Cómo me has engañado? Anda ya. Ya no te quiero. Ya no soy tu tía Lupe. Y no te echo de mi casa por lástima. Y porque de algún modo hay que arreglar todo este disparate.